Entre otras muchas cosas, en las trompetas de Artemisa y de Tapaz en San José de las Lajas, Jorgito y Cárez. Aquí yo estamos lo de siempre, ¿sabes? En lo de siempre. En lo de siempre. Antes de, cuando estábamos con la prueba de sonido, vino Aragón Televisión, el programa Aragón Abierto que tienen por las tardes, y estuvo hablando un poco sobre la historia y sobre esas cosas. Y me viene a preguntar a mí el presentador, me dice, bueno, ¿y tú qué instrumento también? Instrumento, imítame, compadre, me has tocado. Yo soy el que me toca cantar. Y cada vez que vamos a cualquier lugar y presentamos las percusiones, el bajo, las trompetas, claro, se llevan todos los aplausos. Y yo, canta, canta, canta. Pero ¿saben qué? Aunque hoy no es el caso, pero siempre, cuando trabajamos cobrando, cobramos lo mismo. Así que da igual el estado que tenga aquí cada cual. Nos conocemos hace un montón de años, para nosotros estar cayendo bien en tontería. Siempre nos queda el recurso del mérito. Siempre el recurso del mérito. Siempre, ¿sí? Y el de pedir ayuda. Y el de pedir ayuda. ¡Vamos allá! ¡Continúa! Siempre que hay un concierto, hay alguna canción guardada para supuestamente después, que a los artistas les gusta que la pidan, pero que todo el mundo lo sabe que hay alguna siempre después, que dicen que es el final. Yo he visto algunos conciertos que están diciendo que es el final desde la mitad. Pero bueno, ya saben, hacemos como si no se hubiera hablado de esto. No hemos terminado todavía. Nosotros primero tenemos que recoger, como decimos en Cuba, los siliches. Vamos a ir recogiendo los siliches. Y vamos a decirle al cochero, cochero, vamos a ver si va ensillando el caballo y ¡arre que nos vamos, caballito! Montando en coche.